Bienvenidos al programa número 50 de la caravana al oeste veste, ciclo que arrancamos en febrero del 2018 y que créanme que es un orgullo para nosotros haber llegado hasta acá. Empató al Boys, empató en Mendoza y hoy nos acompaña un invitado especial, podemos decirlo así, segunda participación activa en la caravana, porque Agustín Gotze, ¿cómo le va? También estuvo en el vivo que habíamos hecho el día de las elecciones. ¿Cómo sí, anda? Sí, de acuerdo. Bien, muy bien. Bueno, después de lo que fue este empate de All Boys, por lo menos 4 de los últimos 6 puntos, para empezar a remontar un poquito, ¿no? Para empezar a tener un poquito más de respiro, habiendo jugado visitante, teniendo además un partido visitante de nuevo este fin de semana. Es uno de los puntos interesantes. All Boys había arrancado con un punto de 15, sí, hasta que vino el quiebre y la salida de la dupla. 3 puntos con Pascuti, 1 con Pepe Romero, y a eso quería ir, al primer partido de Pepe Romero. No me voy a anticipar mucho porque es material para el segundo bloque, pero plantó un equipo en el cual, si bien algunos tenían esas dudas, le dio la posibilidad de vuelta a algunos de los chicos, por ejemplo Mirko y por ejemplo la Pulga González. Así es, bueno, dos apariciones del Boys que ha surgido con el primer partido, bueno, el único que dirigió Pascuti acá en el Boys, dos apariciones muy buenas, realmente que esperanza, ¿no? Obviamente, a ver, segundo partido, mucho no se puede analizar, ¿no? Un chico que son debuts que al principio pueden venir con muchas ganas, quizás a veces pasados de revoluciones, pero también con esas ganas de decir, bueno, vamos a demostrar todo, y después es algo que tienen que mantener en el tiempo. Pero por lo menos a mí me dejan tranquilo de que de repente vuelve a aparecer un poquito más de futuro en lo que son las inferiores de All Boys con la aparición de estos dos chicos. Y para ayudar justamente a estos dos chicos, la experiencia de Stefanato, que volvió a ser titular, sí, la experiencia de Parra, que está siendo uno de los números más altos de All Boys. Sí, creo que uno de los que más se está destacando en los últimos partidos en la cancha. Y otro partido bueno de Joaquín Pucheta, que vuelve a atajar otro penal. Lamentablemente el dato negativo es que
está atajando penales y no sirven para que Albo gane, ¿no? Bueno, pero por lo menos no está haciendo perder al equipo, digamos, sin atajar esos penales. Tercer penal que ataja, sí. ¿Cuántas fechas? En 7 fechas. Fuerte. Sí. Bueno, después vamos a escuchar alguna declaración de los jugadores de Albo diciendo que el árbitro termina pidiéndoles disculpas cuando ve, supongo que en el entretiempo o después del partido, que el penal no era. No sirve, pero bueno. Por lo menos se disculpó. Un arbitraje demasiado localista, cosas a las que nos vamos a tener que acostumbrar en esta primera nacional. Cosas que ya sabemos, ¿no? Sí. Una cosa que se hace jugar acá cerquita, en Ronda Drobé, en Almagro, en Ferro, y otra cosa es jugar en Mendoza, en Jujuy, como va a pasar. Es que acá lo que tenés en Argentina es que los arbitrajes que son en el interior del país generalmente los vinculan o son más fuertes o más favorables para los que son del interior, el que juega local. Más si son este tipo de partidos en los que no se transmiten, que no tienen tanta llegada. A ver, no lo decimos nada más por la Primera Nacional, lo decimos también por los torneos federales, sino que es muy común que el local siempre termine beneficiado. Así se han dado incluso muchos ascensos. Recordemos, bueno, por ejemplo, el caso de Estudiantes de Río Cuarto, que ascendió envuelto en una polémica realmente muy grande, así que nos vamos a tener que acostumbrar, ¿no?, a lo que es esto de lo que son los arbitrajes, que hoy por hoy no están favoreciendo en nada al Boys. 5 penales en muy pocas fechas es demasiado, algunos son, otros no. En este caso no lo fue, Nico. En este caso no lo fue, y quizás en el partido contra Branda Drogué tampoco había sido. Sí. Un agarrón que alguno te lo cobra, otro no. Bueno, material para discusión, material para dejarlo de lado, como bien dicen después los protagonistas. Lo cierto es que Albo empató, se trajo un punto en el arranque. Le hago una pregunta. Sí. ¿Firmaba el punto antes de ir a Mendoza o no? Sí, lo firmaba. Lo firmaba. Sí, ¿sabes por qué? Porque no creo en eso de que el técnico que debuta gana. Entonces, si vos tenés una parada complicada de por medio, a veces quizás con este plantel completamente no, que todavía no se termina de encontrar, que todavía estás viendo qué jugadores están en buen nivel, cuál no. Con una semana de entrenamientos, la verdad que mucho no podés pedir, más jugando, como decíamos, en Mendoza, y teniendo en cuenta que después jugás otra vez de visitante. Entonces, yo creo que tal vez firmaba el empate. Obviamente, si volvés con los 3 puntos, no, mucho mejor. Si volvés con nada, bueno, estaban los planes. Sinceramente estaban los planes, pero teniendo dos puntos quizás en estos 6 jugando visitante, la verdad que lo firmás. ¿Puntito inteligente o no? Quizás. Usted dice con un poquito de suerte, bueno. Un poquito de suerte. A ver, el penal, si entraba, nos volvíamos con las manos vacías. Está bien, pero se puede errar o se puede hacer. Sí. Es una de las tantas posibilidades. Sí, por suerte lo atajó Pucheta. Decíamos la inclusión de Mirko, la inclusión del Pulga González, que jugó Stefanato. A mí alguna posición que no me cierra demasiado es la de Callejo, un poquito retrasado. Sí, sí. Yo creo que también pudo haber sido condicionante el partido, ¿no? Y condicionado por la lesión de Speche en la semana. Sí, Speche va a ocupar ese lugar. Bueno. Sí, sí. Me parece más, a ver, para zafar quizás un poco, es verdad, con Speche, pero también condicionado por el tipo de partido que se le venía. Quizás un poco más mezquino lo que trató de hacer Pepe Romero para tratar de conseguir algo allá. Vamos a hablar después de la pausa de lo que trató de hacer Pepe Romero. Los vamos a dejar con las palabras de dos de los protagonistas, con dos jugadores experimentados de Albo Boys, Stefanato y Parra, que al término del partido le decían esto a Cristian Corsetti y Diego Ricciardelli, que estuvieron en Mendoza, la caravana de hincha de Albo Boys presentes en Mendoza, transmitiendo esta vez a través de Periscope. Muy bueno. Muy buen laburo, sí, un esfuerzo enorme. Y para después de la pausa, primero las declaraciones de Stefanato y Parra. Después de la pausa, quédese ahí porque hay un clip con cómo vivió el partido Pepe Romero. Así vamos a arrancar el segundo bloque y después vamos a extendernos. Pausa. Bueno, viste que en estos partidos generalmente decimos que a priori el punto se firma. Hoy no, yo no tenía esa sensación. Yo de arranque lo hablábamos con un par de chicos y hoy capaz que no firmaba el empate. Yo quería ganarlo. Pero bueno, por cómo se da el trámite, está bien, creo que es justo el empate, más que buscado. Pero bueno, es un rival difícil que también está necesitado. Nosotros, al haber comenzado mal el torneo, necesitamos sumar. Pero, al ser sincero, yo tenía la expectativa de ganarlo el partido. ¿Cómo notaste futbolísticamente al equipo? Nosotros lo vimos por momentos como que pudo cuando intentó jugar por abajo. Sí. Después entró en un pozo en el cual le costó muchísimo generar peligro. Pero así todo, por ahí, con las dificultades defensivas que mostró Gimnasia, la tuvo el Boys. La tuvo 2 veces en los pies de Navarro. Sí. Y creo que podía haber llegado a cambiar la ecuación del partido. Sí, yo, y ahora, yo también soy medio malo de memoria, pero ahora no me acuerdo jugadas claras de ellos.
Entonces eso también marca que nosotros hemos tenido un control del partido, principalmente apoyándonos en un gran orden táctico. Hemos tenido un partido fantástico tácticamente. Y bueno, en base a eso nos apoyamos para crear, para jugar, para tener pases. A mi entender nos faltó dar uno o dos pases más antes de llegar a la jugada de peligro. Nos faltó gol. Esa pausa necesaria por ahí para no acelerarse. Claro, nos faltó Riquelme por ahí. No tuvimos ningún detalle de Orazán, ni siquiera el penal, por supuesto que no fue penal clarísima, no necesito ni verlo porque lo estaba al lado. Nosotros por ahí desde arriba de todo tuvimos esa duda que cuando el árbitro dudó dijimos, después la vimos bien. Pido perdón, si se entiende, si hubiese sido gol hubiese querido agarrar el cogote, pero bueno, son cosas que pasan, el árbitro se equivoca, pasa que yo estaba al lado y lo vi que clarito que no fue. A ver, por ahí el partido pasado se destacó mucho más a los chicos que debutaban, sí. A los chicos les tocaba por ahí formar parte. Hoy en la transmisión que nos tocó hacer en conjunto junto a Cristian, sí. Notamos que por ahí los que más se destacaron, pese al mal juego, que por ahí no hay una conformidad de todo lo que se vio adentro de la cancha, vimos un buen partido tuyo, vimos un buen partido sacrificado de Parra, peleando contra el mundo, donde le costó más que nada cuando el equipo quedaba partido, y también notamos que Pucheta terminó siendo clave en la vorágine del partido. ¿Cómo lo viste vos eso? Los otros pibes. Sí, bueno, son partidos. El portacho creo que hoy fue un rendimiento parejo. De verdad que Facundo para nosotros es un jugador importantísimo, trascendental. Y bueno, y Puche también ha tenido un torneo bárbaro. Ojalá que lo siga manteniendo, más allá de los penales. O sea, saquemos la gran efectividad que está teniendo atajando penales. Yo creo que ha tenido mucha seguridad en los centros, no da rebote, está muy bien. Cosas muy positivas. Me parece que a como se dio el partido, como con el penal en contra, que claramente no fue penal, con algunas jugadas, detalles, en los cuales fuimos un poquito perjudicados, que bueno, no debería de ser así, pero pese a eso, bueno, Puche atajó otra vez un penal que nos viene salvando con el tema de los penales. Y después el equipo me parece que funcionó bastante bien por momentos. Nos faltó el último toque, ¿no? La puntada final. Tuvimos algunas jugadas claras que no supimos terminarlas bien. Pero me voy contento porque, como te dije, pese a que creo que el arbitraje incidió un poquito en el partido, nosotros logramos un punto en una cancha que no es fácil. Nosotros de afuera notamos que cuando Albois intentó y estuvo paciente, pudo triangular bien, sí. Y, por ejemplo, dejar dos veces a Sebastián Navarro mano a mano con el arquero rival. Sí. Provocaron por ahí un error en el arquero rival, en la cual por ahí Callejo nos pareció desde arriba que fue él el que desperdició esa jugada, sí. Que pateó incómodo. Y tuvo por ahí un poco más la tenencia al rival, pero ustedes en la ecuación final terminan teniendo situaciones claras. Sí, como te dije. Me parece que los detalles hicieron que no tengamos más situaciones que las que tuvimos. Sí, me parece que el equipo funcionó de manera correcta y se hicieron las cosas que estuvimos trabajando en esta semana y que se vienen dando en partidos anteriores, que creo que la mejora fue mucha, más allá desde el partido con Quilmes te hablo, ¿no? Así que venimos por un buen camino, me parece que hoy en una cancha que no es fácil, sacamos un punto y tenemos otro partido ahora de visitante que también va a ser difícil, así que dimos un primer paso importante. Ajustar un poquito en las últimas líneas, los últimos pases. Nosotros igual ya con el tema del arbitraje no podemos hacer nada. O sea, cuando la cosa, el árbitro cobra y si se equivoca, lamentablemente eso es así. Y muchas veces nos perjudica. Así que por ese lado va a ser siempre complicado, sobre todo de visitante. Y después, como te digo, en los últimos metros hay que ajustar un poquitito la puntería para poder terminar las jugadas de la mejor manera. Seguinos en las redes sociales. Encontranos en Facebook con nuestra fanpage La Caravana Albois, en Twitter @CaravanaAlbois y también en Instagram La Caravana Albois. Peluquería y barbería Lucho. Mercedes 101, esquina Venancio Flores, a metros de la estación Floresta. Te esperamos en Peluquería y Barbería Lucho.
Buscanos en YouTube como La Caravana TV. Suscríbete a nuestro canal para recibir las notificaciones y enterarte antes de cada una de las publicaciones. Disfruta de todo el contenido que tenemos, los programas completos de Caravana al Oeste TV, notas y entrevistas, videos de la hinchada y mucho más. Encontrate en las fotos de la caravana. Metete en www.lacaravanaalboys.com.ar o buscanos en las redes sociales para encontrarte partido a partido en nuestra segunda casa, sufriendo o festejando con amigos o con la familia por nuestro querido blanco y negro de Floresta con las mejores imágenes de Fernando Chelotti. Peluquería y Barbería Lucho, Mercedes 101, esquina Venancio Flores, a metros de la estación Floresta. Te esperamos en Peluquería y Barbería Lucho. Thank you.
Bien, continuamos en el programa número 50, acompañado por el gran Agustín Gotze, que si no lo ve acá en la Caravana TV, ¿dónde lo puede ver? Y por Unifé TV, ahí a la tarde, en la agenda de la tarde, de 14 a 15:30 horas. Gracias por dejarme meter el chivo. Sí, pero para algo está, por supuesto. Sí. Bueno, veíamos después de las declaraciones de Stefanato y Parra, cómo vivió Pepe Romero el partido, imágenes que agradecemos por supuesto a los enviados especiales de la caravana, que tuvo enviados especiales y residentes especiales. ¡Apa! Gente hincha Albois en Mendoza que fue al partido y colaboró con la transmisión y con estas imágenes. Pepe Romero, mucho más metido me pareció a mí al menos, de lo que uno estaba acostumbrado, ¿no? Uno tiene la imagen de Pepe Romero. La estatua. Claro, o sentadito con las manos apoyadas. Sí, pero ahí vemos lo que fue esas instrucciones a Marco Iacobelli, hizo uno de los cambios, muy metido, sí, como marcando, ¿no? Bueno, yo quiero esto de vos, quiero que cuando la jugada pase por acá vos haces esta otra cosa. Bueno, la verdad que sí, quizás uno no está acostumbrado a ver a Pepe, quizás, bueno, a ver, primer partido, es lógico que también quiera imponer quizás un poco cuál es su idea de juego, entonces me parece también correcto, sobre todo cuando es un pibe, que él marque qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, y me parece que está bueno y es sano que a ellos sean los que les dé las mejores y mayores indicaciones. Me quedé con algo que decías. Primer partido, no solamente primer partido y querer mostrar quién es Pepe Romero y cómo trabaja a los jugadores, sino también quizás a su cuerpo técnico, que son colaboradores nuevos. Exactamente, quedó Cairo nada más. Cairo y Pitón, hablamos Cairo. De Romagnoli y Clasón. Sí. Axel Clasón fue quien más estuvo yendo y viniendo al borde, pero siempre dando alguna indicación y acercándose a Pepe Romero. Sí. Para comentarle algo, quizá para consultarle algo, no digo para pedirle permiso. No, a ver, los colaboradores están para eso. Es lo mismo que yo venga y te marque algo a vos, pero siempre es con el respeto de decir, bueno, vos sos el que dirige acá, vos mandás, vos conducís, listo, perfecto, vos tomás lo que puedo decirte o no. En el fútbol pasa lo mismo. El colaborador muchas veces tiene esa otra visión que el técnico necesita o que no puede llegar a ver, porque obviamente cada uno tiene una línea de pensamiento distinta y es sano que siempre se complementen. Bueno, una imagen para mí renovada. Sí. Yo no lo esperaba ver, no esperaba verlo tan activo durante el partido. Digo, de vuelta por los antecedentes, ¿no? Más de 2 años que no dirigía al Boys, el último partido 30 de julio 2017 en esta cancha, Luis le ganaba 2-1 a Central Córdoba. Parece tan lejos, pero pasaron solo 2 años y parece que fue una eternidad, ¿no? Que pasaron 2 años, pasó Nacho González, pasó De Muner, pasó Ferrero, pasó Solchaga y Bartel, pasó un descenso, pasó un ascenso. Pasaron tantas cosas en 2 años. Pasaron miles de cosas, bueno. 2 años. Y otro tema, el planteo que puso Pepe Romero. Vos decías en el primer bloque que es jugar de visitante, sí. Que el punto, ir a buscar el punto, uno no lo ve mal. No. 4 defensores, un triángulo de volantes centrales, Stefanato bien metido entre los centrales. Navarro y Mirko. Sí. 2 por afuera y un solo delantero. 4-2-3-1, 4-5-1, como lo quiera llamar. Sí, 4-3-2-1, si se quiere un poquito más. 4-3-2-1, exacto. Bueno, estuve mirando, Albois empató 0-0 con Gimnasia de Mendoza. Sí, qué bueno que no nos haya metido un gol. ¿No? Porque después como lo remontás, ¿no? Sí. Bueno, a propósito de eso, en la etapa anterior, esa que dijimos que se cerró con la victoria ante Central Córdoba, sí, acá en esta cancha, los últimos 4 viajes que hizo Albois, incluye Pergamino, lo cuento como viaje, sí, fueron 0-0. ¿Sí? Sí. Con un esquema muy parecido, muy conservador, yendo a traerse el punto, había 4 descensos, Albois estaba muy comprometido. Si no me equivoco, fue Brown de Puerto Madryn, Crucero del Norte, Douglas Hyde de Pergamino y el partido que queda trunco con Atlético Paraná. Claro. Los últimos, es decir, después pierde con Almagro, ¿sí? La fecha antes de descender. Sí. Pero digo, de los últimos viajes, incluido este, son 5 en los que Pepe Romero, 2 años después, 0-0. Va a lo mismo. Bueno, ¿sí? A ver, igualmente yo me quedo también con esto que decía Darío. Él quería ganarlo. Obviamente a veces se da, a veces no. Para mí, en este tipo de partidos, como te decía antes, no está mal empatar. ¿Qué pasa? Después lo tenés que sumar de a 3 en la siguiente fecha. Lo bueno de este año, que te puedes jugar en contra también, es que ya no pensás en los promedios, claro, sino que empezás en no salir último. Eso no te tendría que permitir relajarte igualmente, porque de repente agarras una racha de que el último suma 9 puntos seguidos y ahí agarrate. Pero quizás es una mochila menos pesada que traer promedio, que estar, exacto, haciendo cuentas. Y más siendo nuevo en la categoría. Bueno, mostramos ya cómo vivió el partido Pepe Romero. Vamos a escuchar ahora al técnico de Albois las primeras declaraciones que hizo en Mendoza después de empatar 0-0 con Gimnasia. Chance que si hubiéramos convertido
quizás el partido hubiera sido diferente. Equipo que terminó con muchas molestias físicas, ya no tenía más cambios para hacer y seguían cayendo algunos jugadores. Sí, sí, bueno, esta es nuestra primera semana y bueno, algunos jugadores lo vemos un poquito, que les falta un poquito en el estado físico, pero más que nada algunos son chicos, como el caso de González, el caso de Mirko, que son chicos que están debutando en primera y lógicamente que los calambres y todas esas situaciones traen los cambios. Hoy, por ejemplo, tuvimos dos lesionados, Nico Salazar y Callejo, fueron dos cambios obligados y lógicamente que el tercero lo único que pudimos hacer tácticamente como queríamos, pero bueno, después casi el Pulga nos deja tirado porque se acalambró, pero bueno, estamos contentos con los muchachos, la verdad que se brindaron, hicieron un buen partido. Pepe, a ver, si tenemos que hablar de lo positivo que te deja esta noche Mendoza, este punto, y por ahí las cosas que crees que hay que mejorar. Bueno, creo que tenemos que mejorar un poquito más en ataque, creo que si hubiésemos tenido un poquito más de tranquilidad y de precisión, podríamos haber llegado al gol. Tuvimos dos o tres contras que Gimnasia nos dejó espacios y me parece que nos faltó la claridad como para poder llegar al gol. Futbolísticamente notamos desde afuera que para el Gimnasia manejó de mejor manera la pelota, pero que Albois, con lo que tuvo, con lo que pudo hoy hacer en cancha, terminó teniendo algunas situaciones que la verdad es que las desperdició. La que tuvo Navarro en el primer tiempo, la que tuvo Navarro en el segundo, fueron jugadas muy claras, muy claras, donde queda prácticamente de cara al arquero rival. Sí, sí, creo que fueron muy claras. No sé si Ignacia tuvo muy claras, ¿viste? Sé que, bueno, tuvo la del penal, pero después me parece que esas dos situaciones a nosotros no hubiese venido bien si hubiésemos convertido, porque ahí realmente nosotros esperábamos dar primero el puntapié inicial, ¿no? Es decir, hacemos el gol y después esperar al rival para contraatacar. Pero bueno, se dio este partido así y me parece que dentro de lo que fue, me parece que el empate está bien. ¿Te gustó el partido en líneas generales o no te gustó como lo que tuvimos afuera? No, mucho no nos gustó porque, bueno, hubo muchas imprecisiones, pelota mal entregada, pero fue bastante intenso, ¿eh? Eso se corrió, se luchó de los dos lados. Así y por que, eso bueno, terminan tan cansados los jugadores. Claro, así que eso también entusiasma un poco. Pepe, muchas veces se te veía, a ver, con un poco de fastidio por algunos pelotazos, porque los jugadores de Albois no se asociaban, y las jugadas, como decía Diego recién, más claras, vinieron así, vinieron jugando por abajo, con el equipo pensando, con un equipo cortito y llegando incluso mano a mano. Sí, sí, yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que mejorar en el juego, ¿no? Hoy armamos un mediocampo con con volantes un poquito más defensivos que ofensivos. Nos costó un poco triangular y manejar un poco la pelota. Perdimos muchas pelotas, hubo muchas imprecisiones y en la recuperación estuvimos bien, pero en el manejo de la pelota no tanto. Así que bueno, son cosas a mejorar y a tratar de seguir trabajando. Se te notó también un poco fastidioso con ciertas decisiones de la terna arbitral. Nosotros de afuera notamos como que Albois le costaba por ahí levantar la bandera o cobrar cuando era a favor de Albois, pero no así cuando era a favor de Gimnasia. Levantaban la bandera rápido, pitaban seguida, cuando había un jugador de Albois tirado, no le daban un poco de bolilla. Bueno, mirá, qué sé yo, no sé, esas cosas, viste, a veces sí fastidian un poco, ¿viste? No sé, me dijeron que el penal no fue penal, pero yo de acá, de donde lo vi, tardó mucho el referí en cobrarlo y eso generó una duda también, bueno, pero bueno, ya está, ya creo que eso tenemos que dejarlo atrás. El resultado para nosotros es bueno, sumamos de visitantes, bueno, hay que seguir en la lucha. Te tocó un comienzo de ciclo atípico con dos partidos de visitante, provincias difíciles, Mendoza, Jujuy, dos viajes bastante largos, uno en micro. Bueno, se viene ahora la segunda prueba el próximo fin de semana. Sí, sí, veremos cómo lo vamos a enfrentar, cómo vamos a trabajar. Lo importante es que hoy sumamos y eso también motiva a los jugadores, deja un poco de tranquilidad para poder trabajar tranquilamente. Lógicamente que son dos fechas de visitante que cansan mucho también. Seguimos en el programa número 50 de la Caravana Luis TV. La productora nos quiso meter una pausa, volvió Sol Sain ahí del otro lado de cámara. Bueno, si se escuchan ruidos saben que estamos en el bajo tribuna, saben que estamos
a la calle, por ahí se escucha algún bocinazo. Declaraciones de Pepe Romero, ¿sí? Diciendo que el equipo tiene que mejorar, sí, sobre todo en la parte ofensiva, en la parte de manejo de pelota y en la parte de generación de juego. Un poco de conformismo, antes cuando escuchamos a Stefanato y a Parra, ahora también cuando escuchamos a Pepe, pero siendo conscientes de que hay que mejorar. Sí, obvio, hay que mejorar, más que nada teniendo en cuenta lo que pasó antes, estas 6 fechas que pasaron antes de la llegada de Pepe, y lo que viene por delante. A ver, hay mucho para mejorar. Es verdad, la parte ofensiva, por hoy se está teniendo poco gol, por el contrario, está recibiendo muchos. Entonces yo creo que el trabajo que tiene Pepe por delante es arduo. Y te soy sincero, me preocupan mucho las lesiones. Respecto a las lesiones, se fueron 2 jugadores del partido lesionados, sí. Callejo tiene una distensión, sí. Habrá que ver si es severa o si puede viajar a Jujuy. Nicolás Salazar, un entorsis de tobillo, también lo mismo, se le iban a hacer estudios en estos días. Sí. Alan Espeche sigue estando afuera, sigue una fractura en uno de los dedos del pie. Sí, que eso, viste, muchas veces se termina dando algo como para poder seguir. El tema es que podés terminar rompiendo mucho más la zona, sí, y ahí es más largo el proceso de sanación de ese lugar. Bueno, eso por el lado del armado del equipo, pensando en lo que viene, que será al hoy visitar a Gimnasia de Jujuy domingo y de vuelta el siguiente domingo acá en Jonte y Mercedes para recibir a Ramón Santamarina de Tandil. Sí, me quedé medio pensando porque tengo un amigo, Diego Sicari, que usted lo conoce. Sí, gran amigo. Siempre dijo que el día psicológicamente asignado para Luis es el sábado. Bueno, venimos, sí, de lunes, domingo, domingo. Bueno, a ver, esto también, habiendo ahora las dos zonas, tantos equipos, sí, y nos va a tocar mucho que nos toque. A ver, la primera fecha fue un jueves. Sí. ¿Quién iba a pensar que íbamos a debutar un jueves? Sí. Más habiendo ascendido hacía mucho, mucho después que los otros equipos. Pero bueno, nos tocó así. Vamos a tener que acomodar los calendarios nosotros como podamos. Estaría bueno que los que acomoden el calendario sean los de Aerolíneas Argentinas. No digo más nada, ¿sí? Para que viaje el plantel, por, sí, supuesto, y para que haya vuelos a Jujuy el domingo. Bueno, para cerrar, un tema importante que no queremos dejar de hablar es el tema del predio que tenemos aquí enfrente. Así es. Que... Porque la comisión directiva hizo publicar en las redes y en el sitio oficial de Albois que está todo dado para que seamos finalmente propietarios. Sí, así es. Hasta 2046 más o menos, como para, a ver, para que el hincha Albois tenga un lugar ya propio al que pueda venir a hacer deporte, al que ojalá que también pueda venir a quizás pasar la tarde, no necesariamente hacer deporte, a ver otros deportes, que el barrio sobre todo pueda acercarse al club, que se pueda acercar a un jardín maternal. Me parece una noticia realmente muy buena, muy linda como para dar, que se haya podido conseguir estos terrenos. Esperemos que se pueda construir lo más rápido posible. Esto va a necesitar también del esfuerzo de todos, es lógico, pero sería algo, un regalo muy lindo para los hinchas de Albois. Hablando del esfuerzo de todos, me voy a quedar con un tuit que leí de alguien de comisión directiva diciendo que no era un logro de la comisión directiva, sino del club, y una consecución de mucho esfuerzo de, sí, todos, ¿eh?, los que estuvieron trabajando gestiones anteriores. La gente del predio Chivilcoy. Sí, gestiones anteriores de comisión directiva, sí, más socios que siempre participaron activamente y las distintas disciplinas que se están realizando día por día, sí, y es un lugar que ha crecido mucho. A ver, es también esto de hacerte socio, de venir no solo a la cancha de los partidos, tal vez apoyar otras disciplinas, aportar quizás con una rifa. Bueno, cualquier cosa que se pueda hacer, entre todos vamos a también poder conseguir que el club siga creciendo. Por ejemplo, y con esto ya nos vamos a despedir, la gente de cultura que suele reunirse aquí los días que grabamos o hacemos el vivo, nos contaba que están próximos a cumplir 5 años, le vamos a dar el espacio a la gente de cultura en los próximos partidos. 25 de octubre, 5 años. Los próximos programas, perdón, sí señor, bueno. Ha sido todo, ¿eh? El programa número 50. Felicitaciones por los 50 programas. ¿Cómo la pasó? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. La verdad que bueno, felicitaciones porque hacen un producto realmente muy bueno para todos los hinchas. ¿Le hacemos firmar alguna especie de préstamo, incorporación, o por ahora lo vamos dejando así sujeto a... Cuando quieran, ustedes saben que estoy para acompañarlos porque la verdad, lo que hacen por los hinchas es muy, muy bueno. Bien, recordarles entonces que... Dios mediante, vamos a estar transmitiendo desde Jujuy. Aerolíneas mediante. A través de, sí, Aerolíneas mediante, a través de Twitch. Acá como está apareciendo la dirección, twitch.tv/caravanaalbois. Ha estado Sol Saín en su regreso del otro lado. ¿Quiere venir de este lado de cámara a saludar? No, por hoy no. Bueno, no quiso. Está bien. La próxima. Dieguito Richardelli en las notas. El equipo completo de la caravana. Santiago desde Mendoza, Marisol desde Mendoza, Javier y Darío con el material que les estuvimos mostrando, el equipo completo de la caravana y mucho más colaborando para que hayamos podido darle forma a este programa número 50. Nos reencontramos la semana que viene.